Hi, teacher. Good evening. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Welcome. Thank you. Nice, nice to see you for the ones that are already with the camera on. Good evening. Thank you. Good evening. Welcome. Let's see, Jorge Ulises. How are you, Jorge Ulises? Jorge Ulises, how are you today? Now, yes, go ahead. Uh-huh, Ulises, so how are you? Not bad. Not bad? Not bad, okay. Nice. What about you? Let's see. Joel Eliezer, how are you? Fine, teacher, and you? Okay, I'm doing well. Okay, I'm doing well. So remember, tratemos de dar una respuesta completa, right? Sujeto, verbo, complemento. Nice. Wilmer Omar, what about you, Wilmer Omar? How are you today? Very good, teacher. Okay, and the subject? ¿Dónde me dejó el sujeto? Mm-hmm. I am very good, okay? I am happy, I am excited, I am ready for the class, I am good, okay? I am excellent, I'm amazing, okay? So, sujeto, verbo, to be, que ya lo hemos visto, y complemento, right? Nice. Lucía Guadalupe, what about you? How are you today, Lucía? I'm just fine, thank you. Okay, you are just fine. Okay, very nice. Okay, very nice. Let's see, Nelson Adam, what date's today, Nelson? What date's today? It's Wednesday. Okay, it's Wednesday or? Today is Wednesday, right? Very nice. Okay. Let's see, Cristina Claribel, what's today date, Cristina? What's today date? I'm fine, thank you. Okay, Christy, what's today date? What's a today date? Okay. Okay, don't worry, Christy. Christy, ayúdele por favor, Wilfredo Alexander. Ayúdele a Cristina, please. What's today's date? Wilfredo Alexander? Bien, no sé si está conectado Wilfredo Alexander, ¿se escucha? Bien, no le ayudó Cristina. Vamos a ver, ayúdele, vamos a ver, ¿quién? Jorge Orlando, sálvele la vida aquí a estas almas, por favor. What's today date? Today is Wednesday 12, 2022. Okay, and the month? October, sorry. Okay, very nice, okay, the date, right? Today is a Wednesday, October the 12th. 2022 or 2022. Las dos opciones son válidas, okay? Nice, okay? So today is the second
class for this week, right? So you know that we will have class this coming Friday, right? So we have to cover the class that we missed on Monday, right? So no es que no hubo clase el lunes, hey, qué chivo, la hicimos. No, eso se tiene que reponer, ¿ok? Tenemos que acumular las 16 sesiones para pasar al siguiente nivel. So that means that we will have class next Friday. So we do have class, ¿ok? Let's see. We are going to continue. We are going to start today with the new... with a new lesson, okay? You are already working in the section number 4. Ya usted está en la plataforma trabajando, ahora iniciamos esa sección 4, okay? Y next week sería nuestra última semana, estaríamos trabajando la última sección que tenemos en el manual, okay? So, let's see, we have a homework, right? So, we do have an extra homework about the WH questions, right? Did you remember the WH questions? Vamos a ver, Lucía Guadalupe, what is a WH question? What is a WH question, Lucía Guadalupe? What do you remember from WH? Where? Okay, where is an example, right, of a WH question, okay? Very good. Let's see. Maria del Carmen, what do you... remember from the WH questions? ¿Qué se acuerda que dijimos de las WH? It is a word que determina, no sé cómo se dice, time, places, en... for example, where, how, I don't know. Okay, Maria del Carmen, very nice. We have different options, right? One's for time, for place, for manner, position, right? So we have different options, okay? Vamos a ver, ¿quién recuerda qué dijimos? The WH questions. Yo les dije algo importante, ¿cómo se llaman? ¿Por qué se llaman así? ¿Quién recuerda? Huh? Can I try? Please, Kenya, go ahead, please. I remember that the WH question is when you need more information, and the name is for that start WH. For example, nice. Where, why, start with W and after H. Okay, very nice. Kenya Jamilet, thank you, okay? Nice, please don't forget that the WH questions I told you that these ones are the famous information questions, okay? Porque les dije, sí podemos hacer preguntas con am, is, are, right, the verb to be, but esa pregunta con el verbo to be, la respuesta siempre va a ser sí o no. Are you a teacher? Yes, I am. Are you a student? No, I am not. Okay? So la respuesta siempre me va a dar un sí o un no. Pero yo quiero saber algo más. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando usted le agarra de preguntar, ¿verdad? Mire, ¿y con quién fuiste? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y a dónde? ¿Y cómo? Y empieza usted, ¿verdad? Como que es detective. So esas son las WH questions. Usted necesita saber más. No quiere una respuesta de un sí, no, sino que quiere una information questions. And as Kenya mentioned, right? It's because they are called WH questions because most of them, they start with a WH, okay? Eso lo dijimos ayer, okay? Si a usted le pregunta, mira, ¿y eso de las WH, qué es eso? Ah, those are information questions. Means that there are questions that are looking for more details. Están buscando más información, no solo sino. ¿Ok? Y se llaman así porque la mayoría empiezan con WH. ¿Ok? Let's see. Norma Elizabeth, tell me an example of a WH question. ¿Cuál se acuerda usted? Sin... Bueno, hicieron la tarea, pero ¿verdad? Las han estado repasando las WH. Norma Elizabeth, yes. Which one do you remember? Example,
Or okay. Roommates, who is in warehouse? Okay, who, muy bien, who, dijimos que era para personas, quién, ¿verdad? Para personas, who is she, quién es ella, who is he, quién es él, who are you, quién eres tú, who are they, quiénes son ellos, ok, nice, y ahí usted puede poner otro tipo de pregunta, ¿verdad? Who is the doctor, quién es el doctor, who is the teacher, hey, quién es el maestro, right? So different type of questions that you can create with the who. Nice. William Leonidas, give me another WH question that you remember. William, otro. Hola, buenas noches. Huh? Give me an example of a WH question. Can you say a who? Who? Where? Where? Which? Okay, where? Give me an example, a question using where. Where are you from? Where are you from? Okay, where are you from? There you go. Where? Okay, esta es para denotar lugar, donde, okay? Where are you from? Where do you live? Okay, were you at home yesterday? ¿Estuvo usted en la casa ayer? Okay, so where? Nice, bien. Tengo que pasar asistencia, se me olvida, me emociono demasiado aquí. Y se me olvida la asistencia, ya me pasé 3 minutos. Bien, déjenme abrir por acá el documento de la asistencia. Let's see. Bien, Wednesday right here. So please let me know if you are here, César Alberto. César, no. Then we have Cristina Claribel. I'm here. Thank you, Christy. Let's see, Giovanni Enrique. Giovanni Enrique. No. Evel Virginia. Evel Virginia. No. Joel Eliezer. Present. Thank you, sir. Jorge Orlando. Present. Thank you. Jorge Ulises. Present. Nice. Jocelyn Jasmine. Jocelyn Jasmine. No. Jocelyn Jasmine, ya está, ¿no? José Luis. I'm here, miss. Thank you, José Luis. Josué Danilo. Present, teacher. Thank you, Danilo. Kenia Jamilet. Ahí está Kenia. Thank you, miss. Lilian Saraí. Thank you, Lilian. Lorena Stephanie. Lorena Stephanie. No. Lucía Guadalupe. I'm here. Thank you. Manuel Aristides. Present. Thank you, sir. María del Carmen. Present, teacher. Thank you. Melvin Rodrigo. Melvin Rodrigo. Present, teacher. Thank you. Mirka Lisette. Present. Thank you. Nelson Adam. Present, teacher. Thank you, sir. Norma Elizabeth. Here, master. Norma Elizabeth. I'm here. Okay, thank you. Salvador Antonio. Present. Thank you. Silvia Patricia. Por ahí la vi. Thank you. Wendy Lisette. Present. Thank you. Wendy Stephanie. Present. Thank you. Let's see. Then we have Wilmer Omar.
Present. Thank you. Wilfredo Alexander. Present. Thank you. William Leonidas. Good evening. I present. Thank you. Okay, nice. So we are going to validate the attendance one more time at the end, right? Ya usted sabe que al final siempre se valida ahí quién sí, quién no. Nada más, ¿verdad? Para que ustedes sepan y creo que ya todos lo saben, ¿verdad? Cuando usted falta, el equipo de inglés corporativo está al día. O sea, ellos no van a ver, mire, usted hace como 4 años no vino. No, ¿verdad? O sea, ellos lo van a ver real time. Ellos ven al siguiente día a las 8 de la mañana quién vino y quién no vino a la clase. Les comento esto porque a veces piensan que, mire, que usted me llamó y que por qué yo no me conecté. No, yo no estoy como autorizada a llamarle o escribirle, sino que está el equipo técnico de inglés corporativo. O sea, ellos están encargados de velar por la asistencia de cada uno de ustedes. Así es que el día que usted no viene a la clase, el siguiente día le están llamando y preguntándole por qué usted no se conectó a la sesión. Y prácticamente aquí es solamente si usted tiene un acta de defunción, ¿verdad? Que ya se murió y deja vi por escrito que ya, ¿verdad? Pasó a mejor vida. Tal vez así le pueden poner aquí la justificación, porque permiso no hay. No, es que yo le dije a la teacher que iba a ir al súper y no, ¿verdad? Usted no puede decir que me ha pedido permiso a mí. El primer día yo fui bastante clara y les dije que yo no estoy autorizada a darle permiso a nadie. Yo le puedo entender y yo le agradezco cuando usted me informa, mire, fíjese que me ha tocado trabajar y no me voy a poder conectar. O sea, yo le voy a decir, ok, está bien, gracias por avisarme, pero eso no quiere decir que yo le voy a poner la asistencia, porque no lo puedo hacer. Ok, usted no responde que está, no tiene asistencia, ok. Entonces, les menciono esto porque ahí veo notas, yo puedo ver las notas del motivo por el cual usted no vino ayer. Ahí dice, ah, que ya estaba enferma, ahí dice que, ah, que le tocó trabajar, ahí dice, ah, que llegó tarde a la casa. O sea, ahí ellos, los de inglés corporativo, le han llamado y lo que usted pone o dice, eso es lo que ellos ponen ahí en una nota, pero eso no quiere decir que usted va a tener asistencia, ¿ok? Eso usted tiene que estar consciente, usted no está. Así sea, como le digo, que se murió y revivió, no hay forma de que yo le pueda poner aquí, no, es que estaba muerto y ya regresó. No, ¿verdad? Entonces, no está, no está. Y si usted no está, se van a comunicar con usted porque usted ha firmado una hoja de compromiso, ¿ok? Donde usted prácticamente firmó con su alma y su pellejo. Entonces, ahora, ahora tiene que hacerle frente, ¿ok? Hoy vino voluntariamente y hoy casi que amarrado lo van a tener aquí, porque usted tiene que darle cumplimiento. Lo que sucede es que si usted pierde el módulo, créanme, atrás de usted hay cientos de personas queriendo agarrar un espacio. Y les digo porque conozco personas que quieren entrar al programa y todavía lo tienen en espera. Mire, espere que salga cupo, espere que salga cupo. Entonces, no perdamos la oportunidad. Yo sé que todos trabajan y eso, ¿verdad? Pero usted de una o de otra manera, conéctese. Conéctese, aunque sea de cuerpo presente, pero conéctese. Obviamente porque está haciendo algo de trabajo. Ahora, si es por irse de parranda, no se vale. Es solamente una hora. Dígale ahí a los parranderos, espérenme una hora que tengo clase. Y después una pregunta. Nos vamos. Diga, Eliezer. Y después de estas 4 semanas, ¿y si pasamos exitosamente el curso? ¿Automáticamente pasaríamos a otro módulo? Sí. ¿O esperaríamos como cupo? No, definitivamente. Usted el cupo ya lo tiene. Usted lo que va a esperar es que se reaperture el nuevo módulo. Normalmente tarda entre 1, 2 o 3 semanas entre uno y el otro. No es que no hay cupo. O sea, usted el cupo ya lo tiene. Obviamente el cupo para el siguiente módulo va a estar
para los que pasan al siguiente nivel. Si usted no llega a los requisitos de plataforma 80 y asistencia 80, ni crea que le van a mandar al correo, mire, inscríbase, porque no pasa. Entonces, automáticamente su espacio se le puede dar a alguien más, ¿ok? Que esté esperando. ¿Y cuántos módulos son? No sé si les dieron esa información el día de la reunión. Son 15, hay, creo. 15, ¿verdad? Es que hay diferentes programas, o sea, no es solamente este. Inglés Corporativo maneja diferentes programas, entonces cada programa es un poco diferente, tanto en la cantidad de módulos como en la cantidad de horas. Entonces, pero este, hasta donde yo sé, este de una hora anda alrededor por unos 15 módulos. Entonces usted tiene aquí para más de un año, ¿ok? Para más de un año, clases. Entonces, si usted de verdad, mire, de verdad, usted le mete empeño y le pone ganas, usted puede aprender. Pero si usted solo viene aquí a ver, no, es que yo voy a apagar la cámara porque ahorita estoy viendo la novela, ¿verdad? Usted está con, o sea, así con esa mentalidad, créame, va a estar aquí en un desvelo, sacrificio por gusto, ¿ok? Entonces, usted sáquele provecho a esta hora, ¿ok? Aproveche y no diga que no me pregunte a mí la maestra. Usted tiene que decir que me pregunte a mí, ¿verdad? No apago la cámara, aquí estoy y cuando vengan las preguntas, lo que sea a mí que me pregunte. Si me equivoco, pues para eso es la clase, para poder ir agarrando las correcciones, ¿ok? Entonces yo le digo, si usted en estos 15 módulos que usted pretende cursar, si usted de verdad le pone, como dicen, alma, vida y corazón, usted va a lograr un nivel, ¿ok? Esa plataforma, usted la puede volver a revisar revés y derecho, no solo porque, ah, yo ya hice la unidad 1, ya no puedo ver. Usted puede irse back y revisar, y esta cuestión yo casi no la entendí, y ser un tanto autodidacta, ¿ok? Yo sé, como les digo, que todos trabajan, pero aquí va a depender de cada uno de ustedes. Yo, créanme que yo siempre digo, acá uno puede tener al mejor o al peor maestro, pero todo depende del estudiante. Y yo le digo porque yo también soy y he sido estudiante. Y todo también depende de uno, ¿ok? Si uno le mete, como decimos a los salvadoreños, lo logra. Pero si uno, así como le digo yo, usted ve una palabra nueva y usted es como, a saber qué era. O sea, quedó ahí con la duda, va a quedar ahí siempre con la duda, y así pues, ¿y qué? Ah, no sé qué era, y ni me interesa. Entonces, ahí yo me estoy haciendo el daño, y yo algunas veces ya he tenido módulos un poco más avanzados, y llega la frustración, y es lo que yo le trato de evitar a los estudiantes, porque ya uno frustrado, ya uno ya no haya vida, o sea, uno dice, no, ya esto no es para mí, así termina diciendo uno, y no es que esto no sea para mí, es que yo desde un principio empecé mal, ¿verdad? No es regaño, porque yo aquí no vengo a regañar a nadie, ¿verdad? No vaya a decir, uy, hoy la maestra nos pega una buena chamarreada, no. Yo no sería capaz de decirle algo de un regaño, pues, sino más bien un consejo sabio. Si usted está aquí, yo ya se lo he dicho, es porque a usted pues algo le gusta este volado del inglés, algo le interesa. Entonces, no se dé por vencido, pero ahorita que usted va empezando, empiece bien. Porque, como le digo, a veces uno llega allá a un intermedio, a un avanzado, y uno dice, híjole, mi compañero mastica bien el inglés, ¿y yo por qué no lo mastico? Ah, habría que ver por qué. Muy buena pregunta. Si la clase es la misma, la plataforma es la misma, y a veces el maestro es el mismo. Entonces, ¿por qué mi compañero habla y yo no hablo? Ah, habría que ver qué ha pasado, qué ha hecho mi compañero y qué no he hecho yo. Entonces, como les digo, son cosas bien sencillas, pero que a la larga pueden hacer la diferencia. Así es que, como le digo, métale. Ahí le voy a compartir en el grupo de WhatsApp, More Closed, ¿ok? Siempre les pongo yo de más y usted va a decir, ay, pero esos no están en el manual. Pues por eso se lo mando, porque en el manual
normalmente vamos a encontrar like basic words, ok, el vocabulario así como que más facilito, ok, no se me ha olvidado la tarea de las WH questions que tienen, ok, solamente que tenemos que avanzar en cuestión de tiempo, hay que cubrir el material, no nos podemos quedar así como, ah, de tal página a tal página no la vimos, ¿verdad? Sino que usted cuando llegue al otro módulo, sea que esté conmigo o con otro maestro, usted sí cubrimos todo el material, no le va a decir, no, es que fije que eso no lo vimos, ¿verdad? Mentira, que usted no lo vio, usted no estuvo, fue otra cosa, ok, el material se debe de cubrir. Nice. So look, we have right here, I'm not wearing boots. So that's the name of the section. I'm not wearing boots. So we are going to talk about clothes, okay? Clothes. Mire, TH. Ya dijimos que cuando hay una TH junta, ¿cómo yo debo de pronunciar? No es clothes. Mira, sí, no. Clothes, okay? Clothes. Este sería el vestuario, okay? Now, here in the book, we have clothes for work, and we have also clothes for leisure. Okay, so sería ropa de trabajo, y qué sería clothes for leisure? Ropa de descanso. Okay, yeah, okay, ropa de descanso, usted puede decir ropa de parranda, o sea, la ropa de salir, así dice uno. Uno tiene la ropa de trabajar, la ropa de salir, la ropa de estar en la casa, la ropa de dormir, ya lo que ya está para irse a la almohada, ¿verdad? Pero la seguimos usando. Entonces, que nosotros normalmente clasificamos el vestuario, ¿verdad? Entonces, acá veamos, clothes for work, ¿ok? We have a shirt. So, la shirt sería como... la camisa, ¿verdad? La camisa, pero es una camisa manga larga, una camisa formal, ¿ok? That would be the shirt. Then we have a tie, la corbata, right? A tie. We have a belt. ¿Qué es el belt? Belt. Como el saco. Not really. That would be the coat. El cinturón. El cinturón. El cincho, ¿verdad? Así decimos nosotros, cincho. Me voy a poner el cincho, dice usted. That would be the belt. Ok. El coat, este sería el abrigo. Como no es tanto el saco, porque aquí el saco lo ponen como una jacket. Ok, nosotros una jacket es como una chamarra, ¿verdad? Una chaqueta, decimos, pero en sí el saco, en algunos libros usted lo va a encontrar como suit, pero el suit sería el traje completo de pantalón y saco, ¿right? En este caso, este coat es como un abrigo, ¿verdad? O sea, una cosa que no usamos en El Salvador porque aquí hace mucho calor, right? So, un abrigo, así como un, no sé, un abrigo grandote como este. Los shoes son los zapatos, ¿ok? De zapatos tenemos diferentes. Están los shoes, están los tenis shoes, están los sport shoes, high heels, los tacones, mire, high heels. Si hay aquí palabras que usted ya sabe, qué bueno. Si hay palabras aquí que usted no sabe, anote, tome nota y apréndase esa palabra, right? So, los high heels son los tacones, ¿ok? Están las sandals para una dama, las sandalias, boots, que serían las botas, sneakers. Los zapatos tenis, como nosotros les decimos en español, hay diferentes formas en inglés. Usted les puede decir en inglés. Tennis shoes, sport shoes, or sneakers, ok. Aquí está lo que les decía, mire, suit, ok, este sería completito, traje, la jacket y el pants, ok, mire, el pants es un pantalón como de tela, nosotros el pants le decimos al que hace física, right, como uno deportivo, a ese le dice uno pants, pero en inglés, en realidad, estos son los pants, que sería el pantalón de vestir, ¿ok? Esto sería como para un hombre. Vamos a ver la lady right here. We have the blouse, el scarf. ¿Qué sería el scarf? La bufanda.
La bufanda, ok, la bufanda. La blouse es lo que va adentro de la chaqueta, right, de la, del traje. La skirt, la falda, ok. What else? For leisure, ok, para vestuario como para salir. We have a hat, we have a sweater, ok. Ya no diga suéter. Nosotros en español me voy a poner, y ni dice me voy, sino que me voy, ¿verdad? Me voy a poner el suéter, dice usted. Ya no diga suéter, ok. La palabra es sweater, ok. Sweater. Que nosotros mal traducimos o mal pronunciamos porque lo hacemos a los salvadoreños, right? Sweater. So este sería como si un abrigo así para una tarde, noche que hace un poco de frío, right? Uso el sweater. Los gloves. ¿Qué son los gloves right here? Como guantes. Los guantes, ok, lo que no usamos en El Salvador. Imagínese usted a las 12 del mediodía en San Salvador con guantes, estar loco, le va. Lo que no tenemos en El Salvador, gloves, ok, no los necesitamos. What else? Jeans, mire, jeans, acá, estos son los jeans, ok, el pantalón de lona, ok, y algo importante que vea usted cuáles son plurales. Mire, jeans. Es una palabra plural, ¿ok? Porque en inglés este es como que fuera dos. Los pantalones. Y usted en español dice, el me voy a poner el pantalón. Pero en inglés me voy a poner los pantalones, ¿ok? Jeans. Igual con los zapatos, los guantes, que son dos cosas, ¿verdad? Jeans. What else? We have right here the cap. ¿Ok? The cap. The t-shirt, ok, mire, t-shirt, no teacher, no yo, ¿verdad? No se confunda, ok, mire, teacher, maestro, esta es una t-shirt, ok, shirt, ok, una t-shirt es una camiseta, ok, esta sería como una camiseta de esas blancas o de esas así que no tienen cuello, ¿verdad? Un poco informal. What else? Shorts. Igual, shorts es plural. Mire, tiene una S. Quiere decir que es plural. Socks. ¿Cuáles son los socks? Calcetines. Los calcetines, o las medias. No sé cómo le dice usted, los calcetines, ¿ok? Nice. What else? We have right here. Veamos, aquí están las pijamas. Ok, las pijamas, lo que no usamos en El Salvador. Pero bueno, la ropa que ya no sirve para salir es la nueva pijama, right? Pero es plural también, ok, pijamas. What else? Swimsuits, ok, swimsuits. ¿Qué sería el swimsuits? La ropa de verano. Ropa de verano. Traje de baño, traje de baño. Decimos nosotras, ¿verdad? Traje de baño, dice usted. Me voy a poner el traje de baño para la ir a la playa, right? So, swimsuit. What else we have right here? We have a raincoat. Este sí tenemos, sí usamos. ¿Cuál sería una raincoat? ¿Quién tiene una raincoat? Creo que no tengan. Es como una capa o impermeable. There you go, la capa de lluvia. Nosotros no decimos, me voy a poner la capa de lluvia. Usted dice, me voy a poner una chumpa. ¿Verdad? Así decimos, voy a usar la chumpa para no mojarme. ¿Ok? Pero en sí, esta es una raincoat, es una capa de lluvia. El dress para una lady, el vestido, ¿verdad? El vestido. Bien, de las imágenes que yo le mandé, mañana tómese usted el tiempo porque ahí hay un montón. Algunos que ya los tenemos aquí, pero hay otros que no. Por ejemplo, están los accessories. Aquí todo eso falta. Como se dice, arito, cartera, collar, ¿qué? Billetera. Algunos ya lo sabemos, pero algunos otros no. Por favor, revise las imágenes. Ahí está hasta con dibujito para que usted no tenga dónde perderse, ¿ok? Mañana, me acuerdan, mañana tenemos clase, vamos a dictar, ¿ok? Vamos a dictar algunas palabritas de las que están ahí,
trate de ver si usted las puede escribir, ¿ok? Ve ahí las que usted ya se puede, ahí déjelas, o sea, ya no las repase. Pero que usted diga, híjole, este yo no sabía. Mire que los earrings eran los aritos, no sabía. Esa es la que yo debo de estudiar porque yo no sé si mañana esa palabra me va a tocar escribir, ¿ok? Entonces, please, okay, estudie. Usted necesita agarrar vocabulario. En los niveles básicos es bien importante que usted agarre la mayor cantidad de vocabulario posible. ¿Por qué? Porque en el nivel intermedio usted necesita hablar. Y para usted hablar necesita palabras y las palabras son el vocabulario. Si no, usted se quedan, y tal vez alguien ha escuchado, que la gente se queda, es que le quiero, ¿cómo se dice tal cosa? Ah, le falta vocabulario porque no sabe cómo se dice tal cosa. Entonces usted, todo vocabulario, yo siempre trato de compartirles un poquito más, ¿ok? Para que usted aprenda. Yo no digo que se lo va a aprender todo, pero... algo, algo, ¿verdad? Nice. Teacher. Go ahead, William. Para una, toda una duda, nada más con la palabra sin pensarlo. Cuando uno dice, cuando uno le pregunta qué color te gusta, ah, es que sin pensarlo, me gusta el color sin pensarlo, o sea, sin pensarlo. Without thinking, o sea, si yo traduzco eso sin pensarlo, without thinking can be. Without thinking. Without thinking. Ajá, without thinking, el verbo without pensar, without thinking, y sería con ing en continuo, porque es una acción que está en progreso, ¿ok? Without thinking. Eso sería la forma más corta de decirlo, without thinking. Sí, sería como la traducción más fácil, sin pensarlo. Ok, gracias, teacher, thank you. Ok. Nice. Now look, we have colors. Alguien va a decir, ay, sí, yo eso ya en el kinder me aprendí los colores. Ok. So, look, we have different colors right here. Y vamos a hacer la pregunta. Si yo quiero preguntar cuál es su color favorito, ¿cuál WH question puedo utilizar? What can be. Pero hay otra también que yo puedo utilizar. Ah, Jorge, muy bien. Which. ¿Se acuerdan que which dijimos que lo voy a usar cuando hay diferentes opciones? ¿Ok? Y uno tiene que escoger entre una, dos, tres, cuatro opciones. ¿Ok? Which is your favorite color? Hay un montón de colores. Usted me tiene que decir cuál de todos. Si es uno, dos, tres. ¿Ok? Entonces ahí puedo usar esto. O yo puedo fácilmente, what are your favorite colors? Aquí está en plural, mire. No le estoy preguntando what is. Si yo le digo what is your favorite color, le estoy preguntando cuál es tu color favorito. Pero what are your favorite colors? Es más de uno, ¿ok? ¿Cuáles son tus colores favoritos? ¿Ok? Now, si usted solo tiene uno, usted obvio va a decir, oh, my favorite color is pink. Si tiene dos, my favorite colors are pink and black. Ok, so ahí va a depender de su respuesta. Vamos a ver, the colors that we have right here, it's bright, dark gray, brown, light gray, beige, dark brown, gray, light brown and black. Creo yo que con los colores, creo que no tenemos mayor problema, ok. So now the colors that we have right here, the red, the pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue and purple. Este de light blue y dark blue es lo que nosotros sabemos como decimos azul claro, azul oscuro, verde claro, verde oscuro. Y metemos un montón, ¿verdad? Que verde limón, que verde musgo, que verde... pasto, que verde, no sé qué, igual, azul cielo, que azul marino, que azul no sé qué, ok, so, y light blue sería como celeste, light blue sería el celeste para nosotros, ok, un azul suave, light blue, let's see, vamos a ver, le vamos a preguntar a Wendy Lizette, so, Wendy Lizette, what are your favorite colors? My favorite color is green. Okay, my favorite color is green. Okay, nice. Let's see.
Wilmer Omar, what about you? What is your favorite color? My favorite color is white, black. White and black. But in that case, Wilmer tendría que usar are. El verbo to be are. Recuerde que is es solamente para uno. My favorite colors are white and black. Okay. Nice. Silvia Patricia, what about you? What is your favorite color? My favorite color is black. Is black, okay. What about you, Manuel Aristides? What is your favorite color? My favorite color is silver, but it's not silver. It's yeah. not in the list right here. ¿Cuál sería yeah. el silver? Gris. Plateado, perdón. Plata, okay. There you go. Plata, okay. El silver es el color plata, okay. Nice. Igual está el gold, right? Gold, oro. Okay, es un dorado, un amarillo, oro, right? Gold. Oh. Nice. Okay, vamos a ver. ¿Quién no le hemos preguntado? Wilfredo, Alexander, ¿ya tiene audio? What is your favorite color, Wilfredo? Hola, Lick, ¿me escucha? Go ahead. Hola, my favorite color are orange and yellow. Thank you. My favorite colors are la la la. Nice. Jose Luis, go ahead. I have three favorite colors are black and green and blue. Okay. I have three favorite colors. They are. Okay, el verbo to be, they are, ellos son, right? They are orange, pink, y los que sea, right? Allí los menciona, okay? Nice. José Luis, ¿y hoy por qué no se deja ver? José Luis ya no me pone la cámara, antes la ponía. I am in the dinner. Sorry. You Estoy are. Cenando. My goodness, señor, quiero ver qué está comiendo. Mentira. Hambre nos va a dar, José Luis. ¿Cómo imagínese comiendo aquí enfrente de los pobres usted? Viendo que nosotros aquí hacemos ayuno y oración para que la clase nos entre aquí, ¿verdad? Pero está bien, se ríe Joel Eliezer cuando sabe que es verdad. No como hemos comido. Cantinflas, con el estómago vacío no entran las letras. Ajá, sí. Vaya, pues lo vamos a perdonar, pero vamos a tienes que estar ahí con la cámara. Lo vamos a tener controlado. Nice. Let's see the conversation. It's a disaster. It's a disaster. So that's the name of the conversation, okay? And this is a conversation between Pat and Julie, okay? Veamos de qué se trata esta conversación. Ve ahí la imagen, ahí algo molesta, right? It says, great, our clothes are dry. Where is my new blouse? That's a question, right? Where is my new blouse? What color is it? It's great. Here it's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here is the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Okay. So, do we have new words right here? ¿Hay alguna palabra que usted diga? La palabra close. No sé si es cerrar siempre. This one, clothes. Clothes. Ropa. No, es. Clothes. ¿Esta? Esa no sé. Sí, esa. O clothes. Clothes, no sé. Vestuario, William, vestuario, lo que acabamos de ver aquí arriba.
Vestuario, vestuario para trabajar, vestuario para lo que sea, right? Oh, so, okay. Clothes. Mm-hmm. Nice. What else? ¿Alguna otra palabra acá? Tiene usted que entender la conversación, no tanto que ir traduciendo, porque esta no es una clase de traducción. Usted tiene que tratar de entender el contexto de la oración o de la conversación, lo que sea en inglés, ¿ok? Ahora, si surge una palabra que yo no sé, esa tengo que investigar, pero lo demás son palabras que ya hemos visto, right? So, ahí cuando dice, our clothes are dry, ¿qué le está diciendo Pat? ¿Qué está diciendo Pat? Genial, nuestra ropa está lavada. Ok, nuestra ropa está lavada en este caso, right? O sea, está ahí como húmeda, como usted ve que ellas están en una laundry machine, right? So, no están, como le digo, en el lavadero, como nosotros algunas veces lavamos, sino que ahí en una laundry machine, en una lavandería, ok? Entonces la ropa sale casi seca, ¿verdad? Casi seca, pero no total. Entonces ella le dice, mira, nuestra ropa está ya prácticamente lista para sacarla, ¿ok? Y viene pregunta, where is my new blouse? Entonces ella está preguntando por su nueva blusa. Y ella le dice, oh, what color is it? It's white. Y no está una camisa blanca ahí, ¿verdad? Le dice, mira, aquí hay una celeste. Y le dice ella que no, porque la de ella es blanca, right? Pero al final la ve bien y dice, hey, wait, it's mine, it's a disaster, ¿ok? ¿Qué pasó con la ropa? Se manchó, ¿verdad? Se manchó. Alguna vez tal vez le ha pasado que mete algo y le pinta toda la ropa del mismo color. Entonces, por eso la conversación se llama it's a disaster, ¿ok? Y al final encuentran el problema que lo que ha manchado toda la ropa es los new jeans, ¿ok? Que son de la otra persona, ¿ok? De Julie, ¿ok? Nice. Let's see, we have time to practice. Vamos a ver. Let's see. Kenya, please be Pat. And let's see, Nelson, be Julie. No importa sea niño o niña, ¿ok? Que lo que necesitamos es practicar. So go ahead, okay. Nelson and Kenya. Okay. Great. Our clothes are dry. What is my new blouse? What color is it? It's white. Yes. I like blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no! All the clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, there is man. Sorry. Okay, nice. Thank you. Let's see. Disaster, right? Disaster. Siempre cuando tengamos verbo to be, y este sería el pronoun, right? What color is it, ok, acá no hay contraction, por eso como que suena bien marcado, is it, ok, pero is it, that's the pronunciation, simple, whose jeans are they, ok, oh, yes. De quién son estos pantalones, ok, they are mine, ok, son míos, ok. Nice. Tenemos tiempo para uno más, ¿ok? Vamos a ver. Joel Eliezer, please be Pat. Salvador Antonio, nice to see you one more time, ¿ok? Hoy sí, ya está cómodo. Salvador Antonio, please be Julie. Para que vea, Salvador, que ahí lo venía viendo, ¿ok? So, go ahead, Eliezer and Salvador, please. Go
Joel Eliezer está en mute, hijo, no se le escucha. Great. Okay, there you go. Empieza. Great, great. Great, great. Our clothes, our drive. Where is my name, my new blues? What color is it? Is it? It's white. There is a light blue. Is your? No, it is not my white. It is my, it's a disaster. Oh no, our clothes are. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Ooh. They are mine. Sorry. Okay, very nice. Okay, thank you. Nice. Yeah, we do have right here. Okay, different pronunciations. Okay, we have 8 more minutes, so we are going to continue. Okay, so we have the grammar part. Okay, estas las partes de grammar son como quizás parte de lo más importante, right? De los manuales que usted tiene que tener claro. Okay, so possessives. Okay, possessives. Okay, esto lo tenemos nosotros en español. Ok, los posesivos, decimos nosotros en español, ¿verdad? Los posesivos, ok. Y en este caso sería lo que es mío, ok. Así como usted dice, este es mi cuaderno. Ese mi cuaderno es el posesivo de que es suyo. Ese es su casa, así digo en español, esta es su casa, este es la computadora de él, ok, de ella, ok, en español es un poco diferente, ok, pero en inglés we use the possessives, ok, we have you, my, your, his, her, or their, ok, estos siempre van a ir a la par de los sujetos, ok. Para yo, el I, yo voy a decir my. Para el you, tú, voy a decir your. This is your umbrella. Esta es tu sombrilla, le dice. Your umbrella. Ok. Look at this. These are his socks. Ok. Estos son sus calcetines de un hombre. Ok. Porque el pronoun his es para hombre. Right. These are her socks. Estos son los calcetines de ella. These are her sneakers. Los zapatos de ella. Ok. Or. ¿Cuál sería or? Sería para we, right? Cuando yo digo we, nosotros, ok. Pero usted quiere decir, esta es nuestra clase, por ejemplo. This is our class, ok. This is our class. Ahí estoy incluida yo, right? El we, soy yo y todos ustedes, right? Esta es nuestra clase, ok. And the last one, there. Este sería para ellos. Usted me quiere decir, mire, esta es la tarea de ellos. This is their homework. Ok, their homework, ahí no estoy incluida yo, ok, ahí nada más está ellos, ok, so los sujetos usted en teoría ya se los puede todos, entonces estos son los adjetivos que usted va a poner a la par del sujeto, si estoy hablando de un hombre, his, ok, estoy hablando de nosotros, or, ok. So, esto tiene usted que irlos aprendiendo poco a poco. Y acá están los pronouns, ¿ok? Mire, these socks are mine. Y usted me va a decir, mire, este, ¿cuál es la diferencia? La posición de el adjetivo o el pronombre. El pronoun siempre va a ir al final. Ok, en inglés es al revés que en español. Ok, en español yo digo el carro rojo.
El carro es el nombre, ¿verdad? El rojo es el adjetivo que califica al nombre o objeto, lo que sea. En inglés es diferente. Usted dice, the red car. Siempre el objeto va a ir al final. Entonces, los que yo voy a ocupar como pronouns van al final de la oración. Mire, yo digo acá, these are my socks. Estos son mis calcetines. Pero acá yo voy a decir, these socks are mine. Estos calcetines son míos. ¿Ok? These socks are yours. Estos calcetines son tuyos. ¿Ok? These socks are his. Estos calcetines son de él. These socks are hers. Mire, diferente, no es lo mismo. Aquí va primero el adjetivo y después va el objeto, el nombre de lo que yo estoy hablando. Acá en el pronoun es al revés. Primero va el objeto, la cosa, el animal, la persona de lo que sea que yo estoy hablando y al final yo voy a colocar el pronoun. ¿Ok? Esa es una de las diferencias. ¿Ok? Los pronouns, grábeselo en la mente, así como se aprendió que el adjetivo es la palabra que califica al nombre y eso va en español. Primero usted dice el carro rojo, ¿ok? Entonces en español, pero en English, the red car, ¿ok? Siempre los pronouns van a ir al final, ¿ok? Y es diferente. Mire, these socks are ours. Estos calcetines son nuestros. These socks are theirs. Estos calcetines son de ellos, ¿ok? Nice. Para los names, esto lo vamos a ver más adelante, los posesivos, ¿ok? Cuando lleva un apóstrofe, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante, pero usted solamente prácticamente le pone la apóstrofe antes del plural, ¿ok? Y aquí tenemos next WH question. Mire, otra WH question que ya la hemos visto, host. ¿Qué dijimos que era host? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ok? ¿Cuál? Este sería para objeto, persona. Usted dice, who's the owner of this computer? ¿De quién es esta computadora? ¿Ok? Whose blouse is this? ¿De quién es esta blusa? Whose jeans are these? ¿De quién son estos pantalones? ¿Ok? So, right now the time is over. ¿Ok? We have just one more minute. Tomorrow we are going to continue. ¿Ok? But before to let you go, so we have to pass the attendance. ¿Ok? So, les ruego un minuto nada más y confírmenme la asistencia, nada más los que no tienen. Vamos a ver a César Alberto. César Alberto, ¿no? Giovanni Enrique. Giovanni Enrique. Evel Virginia. Evel no la he visto hoy. Evel Virginia. Siempre se conecta, pero hoy no. Jocelyn Jasmine. No. Present. Ok, Jocelyn Jasmine. Lorena Stephanie. Lorena Stephanie. No. Bueno. Creo que nada más. Please. Tratemos de no faltar. Miren que no es por nada, pero siento que hay muchas ausencias a diario. O sea, normalmente grupos que yo he tenido, no falta nadie. Y si falta alguien, uno nada más allá de vez en cuando. Ok, pero en este grupo, lastimosamente, siempre hay 3, 4, 5 personas que no están presentes cada día. Así que usted trate en la manera de lo posible de consagrar esta hora a la clase, ¿ok? Yo ya le dije, permisos no hay, ¿ok? Ahora, yo sé que si le pasa algo, pues que pues sí, yo le voy a entender, pero usted de una o de otra manera conéctese, aunque sea tarde, que usted venga ahí, por ejemplo, vi a Salvador, ahí venía en camino, pero ahí venía conectado, o sea, él venía escuchando, venía pendiente, ¿ok? Y así tenemos que hacer siempre. No faltemos porque las ausencias
lo toman en cuenta. Usted puede decir, ah, si nadie se va a fijar. Usted está más codificado en esta plataforma de Zoom que de lo que se imagina. Entonces aquí esta plataforma le cuenta hasta su último respiro. Entonces tiene que estar conectado, ¿ok? Tiene que estar conectado, no faltar. Ok, bien, time is over. Acuérdese que mañana hay clase y mañana no es viernes, mañana apenas es jueves y el viernes hay clase. O sea, nosotros decíamos, hey, viernes, aunque sea jueves, pero hoy no vamos a aplicar eso en esta semana porque el viernes aquí vamos a estar. Así es que prográmese y see you tomorrow, ok. Please study the closed vocabulary. Mañana vamos a empezar dictando vocabulario de ropa. Lo que le pongan, usted lo tiene que escribir y bien escrito, ok. So, study the words, please. Bye bye, thank you, see you tomorrow. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye.